12 del primer tiempo en el Centenario, Wanderers y Nacional 0-0, final de la Supercopa. No saca todavía Rochet, sin presión encima, queda como cuarto zaguero, deja la pelota fuera del área, y entonces, como casi todos los jugadores, inclusive los de Wanderers, están en el otro campo, tiene tiempo para hacer lo que hace, toma carrera, camina y saca un pelotazo largo, peina Vergesio del otro lado del cuadro, saca de cabeza en el fondo, quiero decir por aire, en el fondo Torres para Wander, mitad del campo de juego, la pelota por la punta izquierda de Fernández, Fernández toca al medio para Dresan, purificando el fútbol, tic, notable pase, agarrate, subí la radio, la tiene Carballo, entrega al medio, marca justito, saca Torres desde el fondo, mitad del campo a la vuelta de esa esquina, a la contra de Wanderers, elegante Camacho, va a pasar el medio, saca a bailar a su marcador, pierde, le roba bien la pelota en la mitad de la cancha, quien lo seguía, la tiene Fernández, tira por la derecha para Ocampo, tiene espacio, pisa el área, pide Carballo, el centro para Fernández, ¡gol! Color Leandro Fernández, que prepara bien, que culmina mejor, dueño de la jugada por la izquierda, dueño de la jugada sin pelota, dueño de la definición, cuando el vaivén izquierda-derecha terminó con la pelota hacia él, que en paloma agarró al arquero de Wanderers de Arruabarrena, dejando el primer palo descubierto, y ahí se metió, se mete Nacional primero en el marcador, se mete Fernández en el corazón del hincha y la hincha, 1-0 está ganando el tricolor en el partido que recién empieza, y es bien movido, toma la primera ventaja de la tardecita. Por decir fútbol, en M24. Lo inició él y lo terminó él, ¿no? Con algo que ya viene siendo una tendencia, él se tira a la izquierda y hace cambios de frente hacia el otro sector para Ocampo. En esta ocasión salió muy bien porque sobró al zaguero por aquel lado, por el lado izquierdo de Wanderers. Ocampo recibió con mucha libertad y después la puso al segundo palo. Todos fueron con Vergesio, nadie con Fernández, que llegó por el segundo palo y cabeció muy bien en palomita para vencer a Arruabarrena. El gran gol de Nacional en algo que ya venía ensayando el equipo tricolor. Es una jugada que ya era una especie de patrón en el partido por parte del conjunto de Capucho. Gana Nacional en un trámite que era muy interesante, con los dos equipos siendo peligrosos, pero Nacional un poco más que Wanderers. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Pitó el árbitro. Y cobró penal, ¿no? Penal para Nacional. El chequeo del VAR termina dándole un penal al Club Nacional de Fútbol después de esa repetición que bien Sofi decía. No permitía ver con claridad porque tapaban los cuerpos de los jugadores el supuesto contacto en el brazo o en la mano. Bueno, penal para el tricolor, Santiago, en un momento del partido, más allá de los 30 del segundo tiempo, en el que si la pelota se mete, podríamos hablar de partido resuelto. Sí, seguramente. Y lo que te iba a decir, que si le quería sacar amarilla a Guzmán Pereira, no puede porque ya no está en la cancha. Claro. O sea, le tiene que sacar amarillo a un jugador que ya salió. Con retroactividad. Y mirá si lo echaba. Si lo quería echar, ponele, ¿no? Sí, claro. Es lo que tiene esto de convivir con el VAR y poder tirar para atrás las jugadas, ¿no? En el medio a veces pasan cosas que ya no tienen revancha. Penal para el tricolor, Vergesio, atrás de la pelota. El partido 1-0 Nacional por ponerse 2-0. Final de la Supercopa Uruguaya 2020-2021, Estadio Centenario. El reloj marca 34 del segundo tiempo. Y hablando del reloj, en cualquier momento se activa la cuenta regresiva y viene el tic-tac efímero de la carrera de Vergesio, rumbo a la pelota, que puede resolver o prácticamente dejar resuelta la noche. 11 minutos para el cierre, Nacional gana 1-0, Nacional quiere el segundo, Vergesio 3, 2, 1, gol. ¡Gol! Tricolor, Gonzalo Vergesio perforó el arco. La pelota en trayectoria siempre ascendente, se mete en el ángulo superior izquierdo, hacia su derecha fue de Arruabarrena, y Vergesio pone el 2-0, que equivale a llamar al señor del telón. Apariencia de partido resuelto, final de la Supercopa, supergoleador Vergesio, siempre presente en el escoro, prácticamente siempre, pone el 2-0 de Nacional contra Wanderers, y da un paso hacia el trofeo, el tricolor, que deja la copa a centímetros de la mano. Por decir fútbol, en M24. Bueno, un penal ejecutado a lo Vergesio, ¿no? Con una precisión y con una violencia impresionante. Entró bien arriba, el arquero fue para el otro lado, pero si hubiera ido para ahí, creo que no hubiera podido atajarla nadie, porque fue con mucha dinamita esa pelota, con una gran velocidad, entró bien arriba contra el palo izquierdo
de Barrabarrena. De esta manera Nacional se pone 2-0 y liquida el partido. Un encuentro que estaba interesante, que Wanderers lo estaba peleando, pero que Nacional también de contra tenía sus ocasiones. Un buen partido de fútbol en general, un buen rendimiento por momentos de Nacional, que parece que se queda con la Supercopa. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Marga, remeras que hablan. Galería del Virrey, local 35, en 18G. Busca nuestros diseños en Facebook e Instagram. Qué lindo tener una remera Marga. Nacional va a ser campeón de la Supercopa Uruguaya 2020-2021, pero hay tiro libre correspondiente a Wanderers, cerquita de su técnico Carreño. Está el ejecutante para darle con la parte de adentro del zapato izquierdo a esa pelota, es Avero, el que está pronto para mirar el área de Nacional y meter un centro. Es un centro, un tiro libre realmente interesante. Puede ser un centro peligroso si va bien ejecutado. Ahí está Avero, lindo centro, cabezazo defensivo, sacó por arriba el futbolista de Nacional con la 6 en la espalda, Marichal, la pelota por la punta derecha, un centro al segundo paro altísimo, no consigue el descuento Wander, Nacional 2-0, la pelota es sacada por Cantera, la tiene Ocampo, la contra de Nacional y en eso pita el árbitro del partido, Leo Dan González, y se termina el encuentro. Nacional es campeón de la Supercopa Uruguaya 2020-2021, fue campeón uruguayo de la temporada 2020, también ganó el torneo intermedio de la temporada 2020, en la que ganó la tabla anual, no consiguió ninguno de los torneos chicos principales, ni el apertura ni el clausura, pero la ventana de la anual, la puerta grande de la anual, le permitió llegar con ventaja a definir en las finales con Rentistas, esperó la eliminación de Rentistas y Liverpool, fue campeón uruguayo y le quedaba esto como paso pendiente, ganar este torneo todavía nuevo en la historia de los campeonatos uruguayos, de las temporadas oficiales uruguayas, y lo ha ganado otra vez Nacional contra Wanderers, que se metió en este caso sí por la ventana, porque si bien no fue campeón de ninguno de los torneos cortos en la temporada 2020, el equipo bohemio fue el finalista del torneo intermedio, y como Nacional había ganado tanto el intermedio como el uruguayo, tuvo el derecho de ser el rival del tricolor en esta final de Supercopa, que ha ganado Nacional por 2-0 con un gol temprano de Leandro Fernández, otra vez figura, ha entrado muy bien, se ha incorporado muy bien a Nacional, el jugador de ofensiva argentino, combinando, recibiendo devolución, definiendo en paloma los 15 del primer tiempo, y otro en la punta del partido, en la otra punta, cerca del final, de Gonzalo Vergesio, dos goles argentinos, Vergesio de penal para el definitivo 2-0. Nacional consigue al mismo tiempo la primera victoria con Capucho como director técnico, y de esta forma se prepara para un desafío enorme, que es por Copa, Conmebol Libertadores entre semana, lo va a contar por decir fútbol, y para el posterior estreno en el Campeonato Uruguayo 2021, cuando el fin de semana que viene, como el resto de los equipos, los otros 15 equipos de la Primera División, debuten el Campeonato Uruguayo 2021 con la primera fecha del torneo Apertura.